mi querido Manuel Aranda. Voy contigo primero y después con Manuel Ibarra para escuchar sus impresiones sobre estos mensajes claros de Claudia Sheinbaum para los que se quedan y para un Marcelo Ebrard que está con un pie adentro y un pie afuera. Declaración inteligente, política, mesurada, educada, propositiva, no se desvive en halagos para Marcelo, en reconocimiento como un activo muy importante, como otros de los que fueron candidatos sí lo hicieron, pero pues muestra una posición de apertura, por supuesto, para todos, incluyendo a Marcelo, aún a pesar de su molestia. Y de verdad, Vicente, mira, esto ni siquiera lo digo como análisis, lo digo como un deseo ferviente, como también fundador de este movimiento, de este partido, y seguidor del movimiento obradorista, pues prácticamente también desde el 88. Te puedo decir que lo que más deseo es que Morena salga lo más fortalecido de todo este proceso. Vaya, son procesos que no pueden ser perfectos desde ningún punto de vista, no pueden dejar 100% conforme a todo mundo. Nunca jamás un proceso así en ninguna parte del mundo va a funcionar de esa manera, porque estamos hablando pues de algo verdaderamente importante en términos políticos, y mucho más aún tratándose de la presidencia de la República. Pero sí es muy importante que, más allá de aspiraciones personales, marcándolo solo como aspiración personal, ya no como algo que se mete demasiado en la cabeza y que uno forzosamente quiere conseguir, solo como una aspiración noble con la finalidad de verdaderamente servir a una causa, pues en este caso Claudia la tiene y espero que se mantenga. Yo lo veo así, creo que hay muchas posibilidades de que se mantenga en esa línea. Y bueno, pues siga siendo incluyente y propositiva, y ojalá de verdad que la gente de Marcelo y el mismo Marcelo reciban ese mensaje, tanto por parte del presidente, y accedan a pues ser parte, y no crear una decisión, quedarse dentro del partido y ayudar, porque hay mucha capacidad ahí para que podamos seguir avanzando. Ojalá.